Oh,
Muy buenos días, querida comunidad chandiana. Como estudiante que soy de prestigiosa institución, sé que no ha sido fácil, por la situación de pandemia en que vivimos, organizar este gran encuentro denominado Festival Artístico Virtual. Lo anterior ha sido logrado gracias al comité artístico, docentes, estudiantes y padres de familia, que con esmero, dedicación y sacrificio han hecho realidad este evento para que todos cantemos, pintemos, dancemos y soñemos, y que es una realidad. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar cada una de las actividades incluidas en el programa. Bienvenidos. Quedan con Valentina Olarte y Sofía Rodríguez, quienes serán nuestras bellas presentadoras. Muchas gracias. Para comenzar nuestro festival, iniciaremos con el Himno Nacional de Colombia, Himno a Bogotá e Himno del Colegio Darío Echandía. Nuestros himnos, que con cantos líricos expresan multitud de sentimientos que han ocurrido, que con alegría y celebración hacen alusión a acontecimientos que han marcado nuestra historia, y aún así, que sin importar las dificultades, siempre veremos la luz de nuestras estrellas brillar en los Andes. Yeah.
Colegio Darío Echandía, el recinto del saber. Valores, ciencia y tecnología son orgullo del plantel. Junto a Dios emprendemos el día, confiándole nuestra misión. Forjadores de fe y alegría para formar una nueva nación. Con respeto y compromiso llegaremos a triunfar. Son los ejes principales que jamás hay que olvidar. Ciencia y tecnología, estas aulas nos darán, además de un buen ejemplo de fraternidad y paz. Aprender es la meta echandiana, con esmero y dedicación. Con el triunfo brillará el mañana, es el premio a nuestra labor. Estudiantes echandianos, vamos todos a luchar, hombro a hombro como hermanos, para el futuro forjar. Colegio Darío Echandía, el recinto del saber. Valores, ciencia y tecnología son orgullo del plantel. Primero, palabras a cargo de la profesora del área de artística, Nazli Miranda Guerrero. Buenos días, comunidad educativa Colegio Darío Echandía. Nuevamente Dios nos permitió hacer nuestro festival artístico, al que quisimos denominar este año Festival de Expresiones Artísticas y Escénicas Echandianas. No queremos continuar, no queremos dar inicio sin antes recordar y tener presente a las familias echandianas que este año perdieron a sus seres queridos por este tiempo. En nombre del Comité Artístico queremos solicitar muy respetuosamente a cada uno desde sus casas un minuto de silencio en solidaridad con estas familias. Apreciada comunidad Darío Echandía, señora rectora, directivos docentes, padres de familia, queridos estudiantes. En el día de hoy, las profesoras Laura Suárez, Miriam Parra y quien les habla, la profesora Nazli Miranda, hemos querido rendir un homenaje no solamente a la importancia antropológica de la fiesta en la historia del hombre, no solo quisimos hacer un homenaje a la cultura, a la identidad, como tradicionalmente lo hacemos. A medida que ustedes fueron evidenciando con sus trabajos un gran compromiso y un gran esfuerzo, quisimos hacer un homenaje a esa capacidad y a esa tenacidad que ustedes han demostrado a pesar de las circunstancias y de todas las dificultades de las cuales su colegio y sus maestros somos conocedores. Queremos entonces que ustedes, ojalá vean correspondido con nuestro cariño y con la organización de toda esta actividad, el esfuerzo que ustedes con tanto cariño nos presentaron a través de cada uno de los trabajos. Gracias, padres de familia, por ese acompañamiento que han hecho a sus hijos y que están haciendo a sus hijos, y a través del cual, junto con la escuela, le están enseñando a los niños y a nuestros jóvenes también que en la vida, tomados de la mano de Dios, con actitud y con voluntad, podemos sacar adelante todo lo que nos propongamos, así como sacamos adelante esta meta que nos propusimos a principio de año.
Este homenaje también es gracias a la intrepidez de los jóvenes de décimo y once que nos sugirieron y nos alentaron a las maestras a sacar adelante este trabajo, que no quedara solamente como un archivo académico, sino que se proyectara y que a pesar de todas las limitaciones lográramos que este festival llegara al corazón de todos ustedes, porque sabemos de que hace parte de la comunidad que ustedes tanto quieren, la comunidad Colegio Darío Echandía, y demostrarnos una vez más que así como dice nuestro lema, cantemos, pintemos, dancemos y nuestros sueños haremos volar, nos quede esa enseñanza para la vida, que a través de la artística, a través de la imaginación, podemos sacar todo lo que nos logremos adelante y transformar esa realidad desde nuestras, desde nuestros talentos artísticos. Bienvenidos a su festival, esperamos que se lo gocen como si estuvieran en su colegio, y felicitaciones, chicos. Este festival lo hicieron ustedes y con mucho cariño es para ustedes. Gracias. Segundo, palabras de la coordinadora de convivencia, Laura Soto. Cordial saludo, comunidad echandiana. Soy la coordinadora Laura Soto. En nombre de los directivos docentes, de los docentes y los estudiantes del Colegio Darío Echandía, le damos la bienvenida al Festival Virtual de Expresiones Artísticas y Escénicas Echandianas. Señores padres de familia y estudiantes, hemos atravesado unos tiempos muy difíciles por cuenta de la pandemia del COVID-19, pero nosotros como comunidad educativa pensamos que no podíamos dejar pasar este evento tan importante que realizamos año a año, nuestro Festival de Danzas. El arte es uno de los medios de expresión que une a las comunidades y a los pueblos. Y nosotros, como raza humana, nos vemos abocados al desafío de realizar nuevas invenciones para comunicarnos y estar con los lazos más unidos. Por eso, las profesoras de danzas y de artes de nuestros colegios, encabezado por el área de educación física y artística, quisieron brindarles a ustedes hoy la oportunidad de conocer el trabajo realizado durante el año escolar. Veremos en este festival de danzas coplas, un hermoso intento de los estudiantes por aprender a improvisar. La copla utilizada en el tiempo pasado como el medio de comunicación para hacer entender a los jóvenes que hoy, cuando ellos escriben un simple mensaje de texto, eso tiene un origen en nuestras tradiciones. También veremos una variedad de danzas de las regiones de Colombia, para que nuestros niños y jóvenes aprendan del país en que vivimos y lo amen cada día más. Tenemos también la participación de nuestros docentes y, cómo no, de ustedes, señores padres de familia, que han dado la tarea de batallar por presentarse con sus hijos en este festival de danzas. Es increíble todo lo que hemos aprendido, realizando danzas en nuestra propia casa, aprendiendo a grabarnos, aprendiendo a diseñar y elaborar vestuario para salir como los mejores, como los estudiantes echandianos. Por eso, el producto que veremos el día de hoy será de una gran calidad y sobre todo de la gran calidad humana que acompaña todo lo que hace el Colegio Darío Echandía. Por último, quisiera agradecer con especial cariño a las docentes Laura Suárez de preescolar, Miriam Parra de primaria y a nuestra docente de danzas, Nathalie Miranda, por el empeño que han tenido para el desarrollo de este trabajo. Gracias y gracias a los estudiantes de grado décimo y once, quienes son nuestros técnicos. Ahora ellos saben editar videos, saben grabar y se dieron a la tarea de ser los monitores para convocar a todos nuestros estudiantes a grabar sus videos. Gracias también a ustedes, señores padres de familia, que sin importarle la pena o el miedo, han hecho danzas con sus hijos y hoy las veremos. Y cómo no, gracias a nuestros profesores, que siempre han dado lo mejor de sí para mantener unida a la comunidad echandiana. Estudiantes del Colegio de Darío Echandía, estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato, muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Gracias a todos los docentes de las diferentes áreas por su colaboración. En nombre de la señora rectora Virginia Nader de Mayorga y de todos los directivos docentes del Colegio de Darío Echandía, les damos la bienvenida al Festival de Danzas del Colegio de Darío Echandía. Tercero, muestra artística ciclo inicial.
Hoy es un día distinto, lleno de magia y color, que los niños construimos con gran emoción. Este es un mensaje a Colombia, para dejar de pelear, que todo sea alegría para que podamos soñar y aprendamos a encontrar el camino en busca de la felicidad. Dentro del marco del Festival Artístico, los niños de preescolar y primero les van a compartir unos fabulosos bailes y canción donde el movimiento, creatividad y alegría son el arte de la vida. Las maestras de estos pequeños serán las encargadas de hacer la apertura de esta presentación. Por favor, démosle la bienvenida. Hola queridos televidentes, soy Nayibe Pasodoble, transmitiendo desde Medellín para todos ustedes nuestro Notifestival, el noticiero que cuenta la actualidad de los colegios en cuarentena, aquellos colegios que se encuentran celebrando sus festivales. Pero vamos a Curramba la Bella con nuestra reportera Martica Carnavales a ver qué nos cuenta de esta hermosa ciudad. Martica, cuéntanos. Me copia. Ay, sí, mi Nayi, buenos días. Te recibo el mole micrófono desde aquí, desde La Arenosa, donde toda la gente goza. Buenos días, mis televidentes. Aquí, desde esta hermosa playa, esperando y mirando que todo está silencioso, anda. Los pelados están guardando su cuarentena, muy juicioso, y los felicito, anda, pero me dejaron vestida. Que había un festival, que había un carnaval, que íbamos a, mejor dicho, a hacer muchos bailes, pero que es en un colegio, pero no es aquí, no es aquí en La Arenosa. ¿Dónde era, pues? Le voy a hacer el cambio a Patricia la Pachanguera, que ella está en la sucursal del cielo, a ver si nos averigua y sabe alguna noticia. Te hago el cambio, mi Pati. Gracias, Martica Carnavales. Pues mira, de aquí, desde la sucursal del cielo, te quiero contar a ti y a todos los televidentes que pues no, ¿ves? No se está haciendo ningún carnaval virtual en ningún colegio. Y es que yo fui hasta el colegio de Pachito el Che y hasta el colegio de Amparito Arrebato y mira, nadie está haciendo ningún carnaval virtual. Y yo con estas ganas de echar paso, ¿ves? Pues no, ni modo. Lo que sí voy a hacer en este momento es que me voy a tomar una lulada. Uy, porque con este calor que está haciendo. Y le voy a dar el cambio a Laura Cachaca que se encuentra allá en la nevera, en ese Bogotá tan frío. Pero mira, si ni en Barranquilla, donde vos estás, ni aquí en Cali, que somos tan rumberos, hay festival, pues yo sí que menos creo que allá en ese Bogotá con ese frío allá. Pero bueno, entonces le voy a hacer el cambio a Laura. Laura Cachaca, tenés el cambio, ¿eh? ¿Frío? No, nevera para nada, queridas colegas reporteras, porque aquí lo que hay es calor, aquí hay ambiente de sabrosura en esta ciudad, porque este colegio Darío Echandía está celebrando su festival artístico, y aquí hay mucho sabor, y se está prendiendo toda la rumba y toda la fiesta. En este festival artístico hay coplas, canto, pinturas, muchas danzas, no, de todo, está de locura, no se lo pueden perder. Se tiene que venir para esta ciudad que de frío no tiene nada, que tiene calor y calor de gente, de gente pujante. Y aquí también, en marzo, tomamos un masato con un pan de bono bien delicioso. Y tiramos al festival y por qué no, nos vamos a tomar un rico ajiaco santafereño. Así es que las espero, porque esto está muy prendido. Caracoles de colores, no, yo soy que me voy. Les dejo el enlace. Ah, pero lo más importante, van a empezar los niños más pequeños, los que dan la sabrosura, la sonrisa, la alegría. Los niños del colegio Darío Echandía. Esto está muy prendido, yo la verdad estoy que me voy a verlo. No se pueden parar de su silla. Los invito a que estén todo el festival disfrutando. ¡Vamos todos! Caracoles de colores, vengan colegas, vengan toda la comunidad a disfrutar de este delicioso y rico festival que tiene toda la sabrosura y la energía del mundo aquí en el colegio Darío Echandía, porque talento es lo que hay aquí y sobra. ¡Epa! Vengan todos a disfrutar, traigan un cholao,
querida reportera Patti, Martita desde la costa, las esperamos. ¡Que disfruten! Cuando la tierra era oscura y aburrida, tan solo había silencio y temor. Apareció de pronto el ser humano, y la danza del ser humano nació. A bailar, a danzar, por eso hay que bailar, a bailar, a danzar. Por eso hay que danzar, a bailar, a danzar. Por eso hay que bailar, a danzar. Por eso hay que danzar. Let's go hunt. Run away, kitty.
do safe at last. Do safe at last. Phew. It's the end. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies.
vida. Definitivamente, estos niños tan creativos nos han demostrado en esta presentación el arte y esperanza de la vida, y eso nos hace creer en un mejor mañana. La bienvenida. Hoy la CDB se hace presente en este festival expresando sentimientos de amor a la patria. Colombia tierra querida, aunque herida no la dejemos de amar. Con un tema que inspira a cantar, bailar y declamar, que con Celia Cruz los puso a bailar, vivir la vida y tomarla como un carnaval. Como dijo Saint-Exupéry, todo va a pasar y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar y más libre vas a soñar. Mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Andrés, hoy es un día muy importante en el que debemos agradecer a Dios por todas las cosas que nos permite gozar. Gracias por la voz y el canto de los niños que son la razón de ser. Gracias por la fuerza que nos da, pues en esta época de pandemia hemos podido llevar con alegría la labor de orientar a nuestros estudiantes desde la distancia, quedándonos en casa, ampliando conocimientos, cuidando las salud. Gracias, ya que así sus vidas pueden pasar entre cantos, poesías, pinturas y también orientadores, los pusimos adelante. ¿Qué importa el trabajo virtual? El que este lo hemos venido afrontando en esta pandemia, con ánimo, cantando y soñando con este festival. Soy Miriam Parra Forero, docente de la CDB de primaria, Echandiana, a mucho honor. Voy a recitar la poesía de Quiero ir al colegio. Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar. Aprendo canciones y muchas cosas más. Todas las mañanas, cuando me despierto, le digo a mamita, quiero ir al colegio para trabajar. Que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas del pueblo viejo de mi corazón. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Cuando el pueblo las canta, ya nada se desautó. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, para que, aunque dejen de ser tuyas, para ser de los demás. Que la vida es desigual.
trafican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Era blanco y pequeño como un grano de arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo y mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo y mi regazo me llenó. Y se fue por los caminos como arroyo cantador. Le he perdido y así canto por merecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Presentación y siento que nos muestra la esperanza a seguir adelante. Eso es algo muy alentador y especial, ya que en la situación que actualmente estamos pasando, este tipo de alientos es vital para nosotros y nos ayuda a seguir teniendo esperanza para nuestra patria. Ahora venimos con un intermedio de Juglares Urbanos por los Caminos de Francisco el Hombre, donde veremos composiciones de dos estudiantes de cada grado realizadas desde sus sentimientos y vivencias cotidianas. Bye.
par yo vengo cantando con emoción pa'l festival enchandiano que a todos convoca hoy. Pa'l festival enchandiano que a todos convoca hoy. ¡Opa! ¡Aló! Danza, música y dibujo alegran el corazón, alejan todas las penas, nos hacen sentir mejor. ¡Sí, señor! ¡Eso es verdad! ¡Ay, aleja todas las penas, nos hacen sentir mejor! ¡Oh, el tercero, porque este es mejor, este es mejor! ¡Ábrelo! Y ahora siguen con ustedes los verdaderos artistas forjados en el Darío, que hoy cantan con valentía a pesar de la tristeza para su gente querida. ¡Ay! Voy a repetirlo, así que ojo, ojo. Y ahora siguen con ustedes los verdaderos artistas forjados en el Darío. Hoy cantan con valentía a pesar de la tristeza para su gente querida. Muchas gracias y con mucho cariño. Buenos días, mi nombre es Alan Felipe Castro González y junto con mi compañera Oriana Valentina Lucena les compartiremos unas coplas de nuestra autoría de parte de Grado 602. El Gobi llegó a mi casa y quiso quedarse en ella. Sin cuidarme él me abraza y yo me burlo de aquella. Un día estaba sentado y todo se dio la vuelta. Yo ya estaba encerrado, lloraba de ida y vuelta. Todo se volvió un negocio, el distanciamiento llega, mercados en alto precio, papel higiénico llega, los niños se contagiaron y también a los abuelos, algunos ya se nos fueron y a los que quedan cuidados. No salgas tanto de casa, cuida mucho tu salud. No salgas tanto de casa, cuida mucho tu salud. Piensa en toda tu familia y en amigos como tú. Piensa en toda tu familia y en amigos como tú. Ya me voy a despedir con este dolor que llevo. Ya me voy a despedir con este dolor que llevo. Volveré si es que resisto los maltratos del gobierno. Volveré si es que resisto los maltratos del gobierno. Buenos días, mi nombre es Jailer Gutiérrez y con mi compañera Carol Herrán le vamos a interpretar las coplas de mis compañeros Juan David Martínez y Cristian Escobar del grado séptimo para ustedes. Quisiera
hay de morir. Mejor quédate en la casa. Un riesgo hay de morir. Mejor quédate en la casa. También miremos lo bueno. El virus trajo enseñanzas. También miremos lo bueno. El virus trajo enseñanzas. El virus trajo enseñanzas, orar pa' que estemos bien, lavémonos bien las manos, defensas hay que coger, lavémonos bien las manos, defensas hay que coger. Coplas de mi autoría, María Teresa Gutiérrez, que voy a cantar con mi compañero Álvaro Tres Palacios, de parte del grado octavo para ustedes. Voy a hacer esta expresión y espero que me comprendan. Voy a hacer esta expresión y espero que me comprendan. Que tengamos protección, cuidarnos de la pandemia. Que tengamos protección, cuidarnos de la pandemia. Eso a mí me causa pena, me da un poco de temor. Eso a mí me causa pena, me da un poco de temor. Hagamos la cuarentena, a ver si nos da mejor. Hagamos la cuarentena, a ver si nos da mejor. Siempre ha estado insistente, ya el gobierno lo recuerda. Él siempre ha estado insistente a lavarse bien las manos. Le digo a toda mi gente, a lavarse bien las manos. Recuerda a toda mi gente. Y ya para terminar, este verso es para ustedes. Y ya para terminar, este verso es para ustedes. Unidos acabaremos a ese COVID-19. Unidos acabaremos a ese COVID-19. Buenos días, soy Dana Guzmán y vengo a interpretar las coplas de grado noveno de los autores Valeria Rodríguez y Jonathan Gómez. Hoy yo les vengo a cantar una linda melodía. Hoy yo les vengo a cantar una linda melodía del Caribe colombiano, pa' toda la gente mía. Del Caribe colombiano, pa' toda la gente mía. El vallenato es bonito, se canta con emoción. El vallenato es bonito, se canta con emoción. Sin ponerle mucha mente, se siente en el corazón. Sin ponerle mucha mente, se siente en el corazón. Ay, cómo extraño el colegio, allá era como un hogar. Ay, cómo extraño el colegio, allá.
era como un hogar. En él aprendí de todo, ay, solo hay que recordar. En él aprendí de todo, oh, solo hay que recordar. Pero hay que buscar camino que marque felicidad. Pero hay que buscar camino que marque felicidad. Busquemos en la familia las alegrías de verdad. Busquemos en la familia las alegrías de verdad. Lina Rubio, vengo en representación de los décimos con las coplas de Luisa Barrantes y Yuri Guerrero. El que escribe vallenato tiene un noble corazón. El que escribe vallenato tiene un noble corazón. Aunque también se lo han roto, sus vivencias nos contó. Aunque también se lo han roto, sus vivencias nos contó. Ay, cómo es el vallenato, bonito y sentimental. Ay, cómo es el vallenato, bonito y sentimental. Sus notas nos calman penas cuando nos hacen berrear. Sus notas nos calman penas cuando nos hacen berrear. Sus rimas son de alegría, respeto y admiración. Sus rimas son de alegría, respeto y admiración. Por los que cantan y tocan la música de acordeón. Por los que cantan y tocan la música de acordeón. Un verso para los maestros que honran este folclor. Un verso para los maestros que honran este folclor. Es patrimonio de todos, mil gracias por su labor. Buenas tardes, mi nombre es Esteban Corredor del curso 11-2 y en compañía de Paola Andrea Tobar interpretaremos las coplas de Andrés Narváez y Camilo Jiménez. Tarea y no quiero hacerla yo. Ande con mucha tarea y no quiero hacerla yo. Mi compadre venga le digo que a mí me ha pasado igual. Mi compadre venga le digo que a mí me ha pasado igual. Hay que dejar la batalla, poner la vida ya. Hay que dejar la batalla. También le comento yo que está bien dura la cosa. También le comento yo que está bien dura la cosa. Con esto la cuarentena, la vida ya no es sabrosa. Con esto la cuarentena, la vida ya no es sabrosa. Bueno, vuelve y juega. Vamos con los versos de despedida. Ya con esto vamos, muchachos. Muchas gracias. ¡Sí!
gozaron con este gran festival, a todos los que gozaron con este gran festival, deseamos que guarden siempre la alegría sin igual. Ay, deseamos que guarden siempre esa alegría sin igual. ¡Ay! ¡Oba! Con eso me despido. Danza, música y dibujo alegran el corazón. Danza, música y dibujo alegran el corazón. Alejan todas las penas. Ay, nos hacen sentir mejor. Nos hacen sentir mejor. Aleja todas las penas. Con mucho cariño por ustedes. Sigan disfrutando de la vida. Y hombre, a ver ya. Ahora vamos a escuchar la importante opinión de alguno de nuestros maestros y nuestro personal estudiantil, que por supuesto no podían faltar en este día tan especial. Escuchemos sus opiniones. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con la profesora Luis Estela Quiseno, la profesora Elsa Rosero y el personero 2020 Felipe Bueno. Espero que estén bien. Debido a la pandemia del COVID-19, hemos decidido realizar el Festival de Expresiones Artísticas y Escénicas Echandianas 2020. Cantemos, pintemos, dancemos y nuestros sueños haremos volar. Hoy también vamos a escuchar a la profesora Luz Estela Quiseno de lo que piensa de nuestro festival. Comunidad Echandiana, creo no equivocarme si parafraseando al Papa Francisco me atrevo a decir que el arte cura, sana y hace el bien. Es por eso que veo en este nuestro festival virtual artístico la mejor oportunidad para aliviar la tensión y el estrés que nos ha generado esta nueva realidad llamada pandemia, que nos ha alejado de unos, pero nos ha acercado a otros. Nos ha cambiado los amigos por la familia, los salones por los computadores, la presencialidad por la virtualidad. Lo que no ha podido cambiar es lo esencial, es lo que somos, lo que llevamos dentro, el amor, la amistad y hasta el artista. Ese que según dice, todos llevamos dentro, y que como respuesta a la pandemia logramos sacar a flote. Unidos en familia respondimos a la invitación para participar en este gran festival. Hoy podemos decir gracias a Dios, a la cuarentena, a la virtualidad y, ¿por qué no?, a la berraquera del comité organizador. Demostramos una vez más que querer es poder. Bienvenidos al Festival Virtual Artístico. Profesora Elsa Rosero, ¿qué expectativas hay y qué opiniones merece el festival? Ya. El festival que se va a celebrar de manera virtual busca hacer más amena la estadía de la comunidad echandiana puertas adentro. Y es una excelente manera de utilizar las redes sociales. Facilitan la vida diaria aún en cuarentena inteligente. Así pues, la comunidad echandiana podrá disfrutar bailes en vivo desde la comodidad de sus casas, ver a muchos artistas desde la intimidad de sus hogares y desde sus espacios de creación. Un saludo muy especial a Nazli, Miriam y Laura por organizar y dirigir cultura en estos tiempos tan difíciles para todos. Muchas gracias. Felipe Bueno, como personero del año 2020, ¿qué expectativas le generan y qué opiniones le merece nuestro festival? Muy buenos días, mi nombre es Andrés Bueno y soy el personero electo para este periodo 2020. Y en representación de todos los estudiantes, yo diría que las expectativas para este primer festival virtual de danzas vendrían siendo bastante altas. Primero, por el simple hecho de que el paso a la virtualidad ha abierto una gran amalgama, una gran variedad de herramientas y de aplicaciones para la expansión de nuestro proceso de aprendizaje. Y en segundo, por el simple hecho del gran trabajo, de la vasta cantidad de trabajo y esfuerzo que han tenido que poner la comunidad de los docentes y la comunidad de nosotros los estudiantes para llevar a cabo este proceso. Las opiniones sobre que el festival sea virtual y se lleve son bastante variadas.
pero todo se fundamenta en que en esta época, en donde la cultura colombiana se ve opacada debido a la hegemonía norteamericana, es esencial que en los procesos educativos de la educación pública se nos enseñe lo importante y lo hermoso que es nuestra cultura colombiana. En este gran proceso, en esta ya tradición echandiana que es el Festival de Danzas, nada lo puede parar. Por eso estoy orgulloso y la comunidad de estudiantes y la comunidad de docentes se encuentran orgullosos de lo que hemos hecho. Gracias por su respectiva respuesta y su respectivo tiempo. Muchas gracias. Proyección Artística, sección Bachillerato. Colombia, país premiado con toda clase de bienes naturales, étnicos y culturales, por la privilegiada ubicación geográfica con la que cuenta y la que le hace un país único, maravilloso, mágico y ante todo un pueblo pujante capaz de encontrar en medio de la dificultad la mejor forma para lograr lo que se propone. Es lo que nos recordará hoy la sección Bachillerato, con su puesta en escena Colombia, única y diversa a toda la querida comunidad de Echandiana. Thank you.
Y me la doy yo, María.
La china que yo tenía se fue pa' la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue pa' la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se va a pasar unos días, dizque donde un familiar, pero también a mi china se la tragó la ciudad. Se va a pasar unos días, dizque donde un familiar, pero también a mi china se la tragó la ciudad. La música de mi tierra. La vi por última vez la noche de Navidad. Me dijo que el 27 se iba para Bogotá. La vi por última vez la noche de Navidad. Me dijo que el 27 se iba para Bogotá. Y pensé yo pa' mis adentros, esa no va a regresar. Y eso es lo que pasa siempre con todas las que se van. Pensé yo pa' mis adentros, esa no va a regresar. Y eso es lo que pasa siempre con todas las que se van. También mi cariño por quedarse en Bogotá. Dejó la vaca y el burro, la vereda y el maizal. Dejó también mi cariño por quedarse en Bogotá. Y me imagino yo a mi china, no mucho que irá a cambiar, porque también yo lo he visto cuando vuelve por acá. Me imagino yo a mi china, no mucho que irá a cambiar, porque también yo lo he visto cuando vuelve por acá. Y se pone no sé qué más, cambiando de caminado y hasta en la forma de hablar. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más, cambiando de caminado y hasta en la forma de hablar. Y me imagino yo a mi china preguntando qué será eso que llaman la arepa, pasa morra y rebanca. Me imagino yo a mi china preguntando qué será eso que llaman la arepa, pasa morra y rebanca. Me imagino yo a mi china preguntando qué será eso que llaman la arepa, pasa morra y rebanca.
esta presentación, como todas las anteriores, si nos damos cuenta, nos han reflejado la hermosa cultura que somos, esa alegría que siempre transmitimos a hacer cualquier actividad. Es importante ver todo esto, ya que nos está caracterizando como colombianos, y es bueno ver cómo nosotros lo representamos con estas muestras artísticas. Sexto, ahora nuestros maestros y padres echandianos nos mostrarán una gran unión en diferentes actividades como coplas, bailes, poemas y canciones, recordándonos que todos somos una sola familia. Recibámoslos. ¡Ay! Y aquí te canta el hijo de camellón pasea y el negro que la desea, así eres tú, Cartagena. Aplausos mi familia echandiana por su compromiso y tesón. Hacen de padres y maestros el dúo perfecto en la educación. Sacan a bailar la paciencia,
recordando del docente su labor, piden al Dios poderoso volver muy pronto a su institución. Qué difícil ha sido este tiempo sin la presencia del educador, cambiar su sonrisa y talentos por plataformas y un computador. Ahora prueben lo que siempre buscamos, encontrar en sus hijos ese eslabón que los lleve a conquistar el mundo y nos tengan siempre en su corazón. Con toda mi humildad y cariño, para ti, mi hermoso semillero de valores, mi colegio de Arriba Echandía, del que nunca saldrá de mi corazón ni de mis pensamientos, porque hiciste de mí la persona que hoy soy. Gracias a ti, comunidad hermosa. Lamento de un hombre guayú a la luna, por Guillermo Enrique Palencia Mendoza. ¿Ya para qué quiero esta herencia, que pesa más que las piedras del río ausente? En esta ladera la soledad se ha vuelto tan inmensa como el espinazo de la noche. Casi me mira con su ojo de arepa, como si esta fuera hecha por la mano, abuela. ¿Ya para qué quiero esta estancia, este latir de piedra, la dureza del caldero que muestra la penumbra de Juyá que se esconde en el cactus seco? El desierto muestra la sed que me habita, la desolación pegada a mi costilla. Si mi lengua está seca, si mi alma deambula entre mundos que arden y se pierden, en los oscuros caminos de polo vi, ya mi morada no está en los pies que habito, ni es el tamaño de mis pasos desandados. ¿Ya para qué quiero el relato tejido por el pienchi,
sin la senda solar del día y una cruz que me espera, y cuatro maderos con ese horrible sabor a lijuna. Regreso a ti, Polowi, en este tiempo, en esta aridez de las manos blancas que han bebido mi vida. Recíbeme como el más indignado de tus hijos. Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce y se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios. Pasó lo que tenía que pasar. De vocal de Víctor Manuel. ¿Con quién? Se colé. Se acabó, vamos a dejársela ahí.
África me llama. Y hemos quedado perplejos con esta presentación, donde se muestra la gran familia que somos, esa familia chandiana, donde vale la pena seguir fortaleciendo estos eventos artísticos. Y con esta presentación hemos llegado al fin de nuestro programa, no sin antes agradecerle primeramente a Dios por hacer esto posible, y ir de la mano dirigido de nuestras docentes Nazli Miranda, Laura Suárez y Miriam Parra, que con esfuerzo y dedicación hicieron esto posible. Claramente también le agradecemos a nuestros chicos de edición por esta gran labor, a nuestros docentes por esa excelente participación y a todos los padres de familia y a personas de undécimo y décimo que hicieron que esto fuese realidad. Y ya por acabar, recordemos que esto pasará, seremos más fuertes, brillaremos más alto y volaremos más libres. Y siempre seremos una sola comunidad. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. Y el sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman Colombia tu amor. ¡Hey! La brisa que peina los rizos de tus cafetales. La lluvia bautiza un helecho que baila folclor. Y dentro de tu corazón, Carlos, vives iguales. Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena hasta que tú le digas tu nombre. Cariño, ¿cómo te llaman? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. La gente te da lo mejor. Y qué pena conocer a la orden de su merced. Vallenato para el corazón. En Colombia serás bendecido de Dios. ¡Viva Colombia! ¡Bella Colombia! El fruto de tu estación. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor.